Jesús tiene 8 años y hace 2 le detectaron hepatoblastoma, un tumor canceroso muy raro que se origina en el hígado. En el mismo hígado están regados como un racimo de uvas. Están regados los tumores pequeños. Ya intentaron el año pasado sacarle los tumores malos, pero no se pudo porque en la parte de atrás del hígado habían más tumores. Para poder salvar su vida, él necesita un trasplante de hígado. Le van a sacar el tumor que tiene, o sea, con hígado de todo, todo el hígado sale, y le ponen un hígado nuevo, que es de algún familiar que sea compatible. ¿Y eso no se saca? Por lo menos en niños, no lo he visto. Los donantes vamos a ser uno de los papás, sea el papá o sea yo. El seguro ya tiene confirmado el tratamiento en Bogotá, pero en sí nos hace falta los recursos económicos en sí para lo que es movilización, alimentación fuera del país. Danielito tiene 2 años de edad y permanece hospitalizado en Solca. Él padece de retinoblastoma bilateral, un tumor ocular maligno por el que ya perdió su ojo izquierdo. Fue muy difícil aceptar que él tenía que perder su ojo izquierdo. Sin embargo, creo que fue más difícil para mí cuando me enteré que también tenía en su otro ojito. También tenía 2 tumores, 2 lesiones grandecitas. Él requiere seguir un tratamiento en el exterior. La crioterapia que se hizo aquí en el Ecuador le redujo el 50%, pero todavía tenía tumor. Él necesita el tratamiento en Colombia de la quimioterapia intraocular que le están haciendo, que es dentro del ojo le ponen la quimioterapia. Ya está cubierto con todos los gastos del tratamiento. Pero lo que nosotros estamos solicitando es para que nos ayuden para los pasajes, hospedajes y lo que se requiere para los gastos de lo que uno viaja a Medellín. Mi anhelo es que mi hijo se quede con su ojito y que pueda disfrutar como los otros niños. Para poder ayudar a estos niños, están organizando un bingo solidario. Es en el Parque Samanes, en la Concha Acústica, este domingo, 2 de la tarde. Aspiramos que se llene porque la ayuda no solo es para mí, sino para 2 niños más. Dios es el que tiene la última palabra, por eso les pedimos que nos ayuden con esta lucha. Para mayor información sobre este bingo y cómo ayudar, favor contactarse al 096-863-9102 o al 099-8456-358. Informó Roselena Vascones.